el mundo del fútbol. O sea, quiero decir, quien tiene que ver, o sea, Xavi y Marta Alemán no necesitan ver más a Martín Zubimendi. Y si le interesa al Bayern de Múnich, tampoco. No, pero por ejemplo, la interesa en la opinión pública. Sí, pero por ejemplo, a nivel estructura del Barça, hombre, pues tenían controlado a Frenkie de Jong. Si Frenkie de Jong no se mete en semifinales de la Champions con el Ajax, pues no lo fichan. Porque no habría sido un clamor tampoco a nivel mediático, ¿no? No habrías hecho un esfuerzo, mucho más de lo que pensamos, yo creo. En todo caso, ¿qué le pasa a la Real Sociedad en el Camp Nou? Porque creo que todos coincidiríamos en decir que si es en el Real de Arena, sí, pues el Barça seguiría siendo favorito, pero al palo. Pero en el Camp Nou su balance es muy malo ante el Barça. De hecho, incluso en el Real de Arena perdió esta temporada y siendo goleado, cuando el Barça todavía no estaba en este nivel tan magnífico. ¿Qué le pasa? Pues yo creo que su forma de jugar beneficia también a la forma de jugar del Barcelona. ¿Son tema de estilos? Yo creo que sí, totalmente. Son dos estilos similares, entendedme, y en la forma de jugar similar, valiente, con balón, atrevida, de no blindarse, pues ahí a veces, en ese intercambio de golpes, prima la calidad. Y normalmente, por plantillas, el Barça suele tener más, históricamente. Estaba viendo ahora, porque me ha llamado la atención, me ha sorprendido una barbaridad lo que ha dicho Paco, y me he ido a buscar el partido. Fijaros, dos goles de Aldridge y uno de Atkinson, 1-3, con el Barça ya campeón en el año 91. Es que son las salvajadas, que me ha sorprendido irme tan atrás. Porque por el camino la Real fue subcampeona en 2000. ¡Claro! Eso, justo esa reflexión te iba a hacer. Sí, sí, por eso te digo, es que es la prehistoria. Y yo creo que es un poco por eso, por un tema de estilo, de verdad, que lo pienso, ¿eh? A lo mejor si la Real hubiera sido un equipo más rocoso, no es que te garantice nada, entiéndeme, pero normalmente el antídoto suele ser un estilo contrapuesto, no suele ser un estilo similar. Pero es una Real que se puede adaptar a ese perfil también, la Real actual, digo, de Imanol. En cualquier caso, hay dos factores que para mí son determinantes. El primero, yo creo que parece que es una chorrada, pero no lo es. El llevar desde el 91 sin ganar, también al futbolista, oye, de alguna manera llegas al verano y dices, oye, aquí llevamos sin ganar 30 años, complicado, ¿no? Ya hubo un partido, fueron semifinales de Copa, si no me equivoco, cuando era doble partido, ida en el Camp Nou de la Real Sociedad, que además lo recuerdo, fue a Zubicaray. Y se marcan un gol en propia puerta. Eso es buena elección. Ah, yo digo. Sí, pero se marca un gol. ¿Tú te acuerdas, Paco, que se marca un gol en propia puerta de Real Sociedad absurdo? Como en un rebote. No me acuerdo. Nada. ¿Durante el año? Pero café para un No os preocupéis, vamos a escuchar a Memphis y lo buscáis. Vamos a escuchar. Ha sido genial. Todo ha ido muy rápido. Me uní al equipo en el césped. Ha sido intenso. Tenía una sensación muy buena, buena conversación con el míster y estoy muy contento y ansioso por enseñar lo que puedo hacer. La Memphis en este caso también es la que... Evidentemente no es Memphis, es el traductor, estamos escuchando al futbolista neerlandés en su presentación. Es una voz además que casa especialmente mal, ¿no? Sí, con Memphis no encaja, seguimos escuchando a la presentación. Acompañarnos en este día para darte la bienvenida en nombre del resto de leyendas de nuestro Club Atlético de Madrid. Vamos a recibir en el exterior Manolo Sánchez Delgado. Bueno, parece que la presentación va por otros derroteros. Sigo buscando ese gol que recuerdo de la Real Sociedad en propia puerta. Ahora, después de la pool, mira, lo estoy viendo, mira. Mira, vente, a ver, Adrián Blanco. ¿Qué año es, Miguel? ¿Hace 8 años? Hoy cae el Ondas, Despeja y da en Zubicaray y se mete en su propia portería. Deberíamos recordarlo todo. Yo recomiendo que lo busquen, 2-0 del Barça Real Sociedad. ¡Qué memoria! Hombre, un gol en propia puerta, cuando le pegan un chute a la tripa, o el pecho del portero. Bueno, pecho es un poco raro. A la vuelta os pregunto por el Valencia Athletic, Osasuna Sevilla, y estamos pendientes de la presentación de Memphis. En cuanto hable, aquí lo escuchamos. En